Alex, bueno, un partido único, un partido donde hicieron muchos goles, donde los delanteros pudieron convertir, los delanteros como vos pudieron convertir después de mucho tiempo. ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Y qué hay para corregir? Te pregunto esto, es raro porque te pregunte, pero un partido de siete goles siempre hay que corregir algo. Un partido que creo que lo habíamos charlado, lo habíamos planeado así, que si sabíamos que si hacíamos un gol rápido se iba a abrir, sabíamos que Juventud tenía un día menos de descanso que nosotros, entonces por ahí le iba a costar un poco la cancha esta grande y si nosotros le metíamos un poco de ritmo podíamos conseguir lo que se logra, ¿no? Más allá de lo abultado que fue el resultado, yo creo que se jugó bien. Sacando el primer gol mío, que fue un zapatazo a los 50 segundos, Menos 30 pero segundos. bueno, pero después segundo gol fue muy bueno. Vos fijate que creo que hicimos un montón de toques, se dio vuelta la pelota por otro lado, entonces eso lo bueno. Nosotros estamos buscando un funcionamiento, estamos tratando de jugar bien a la pelota y no solamente jugar bien a la pelota, tener situaciones de gol. Y creo que, bueno, hoy se dio redondo el partido, ¿no? ¿Esos dos goles de Juventud Unida fue producto porque ya pensaron que el partido estaba liquidado o porque realmente se relajaron? Son errores. Vos fijás, el penal creo, ahí yo estuve hablando con Rodrigo Resini, sí que no lo tocó. Y bueno, el primero creo que sí, por ahí es un error, ¿no? Esa atención. Creo que fue un error jugar una pelota para el medio. Yo creo que si le preguntás a cualquier jugador de fútbol si va ganando 6-0, no se relaja. Entonces es entendible, no hay que volverse loco, pero hay que tratar de ser serio hasta que termine el partido, por más que vaya ganando 6-0, ¿no? Necesita repetir estos partidos, pero de visitante, ¿no? Ferro necesita sumar de visitante nuevamente, ¿no? De 3 puntos. Sí, es la materia pendiente que tenemos, pero bueno, estamos ahí. Seguimos a 4 puntos de Chicago. Dentro de pocos partidos se va a empezar a separar el pelotón que va a pelear el ascenso. Y bueno, primeramente tenemos que tratar de no separarnos. Y segundo, cuando falten, creo que después de los 10 partidos, los 10 últimos partidos, ahí se va a definir quién va a pelear el ascenso. Muchas gracias. De nada.